presentamos el Gran Houdini. Estas esposas pertenecieron a uno de los más grandes magos de todos los tiempos. Era el rey de las esposas y el mejor de los ilusionistas. Será muy interesante que él sea el tema del baile de caridad. ¡Oh! Con esto uno se puede divertir. Cuidado, no son para jugar. En un momento dado pueden ser peligrosas. Todos los que asistan al baile usarán trajes del tiempo de Houdini, o sea, de principios del siglo XX. Y el dinero que se junte de las entradas será para el hospital infantil. Astral, una de las actuará en el baile. Su maestro era discípulo de Houdini y le enseñó muchos de sus trucos. Jen y The Holograms también actuarán. Al mismo tiempo que se divertirán, ayudarán a una causa noble. Usted y yo vamos a congeniar muy bien, señora. Claro, no necesitan otra cantante. ¡Te atrapé! Kimber, ¿qué estás haciendo? No te preocupes, lo habrán Kimber Dean y te sacará de esto. Espero. Kimber, no estés jugando. ¿Saben ustedes que Houdini nació en Wisconsin y murió el 31 de octubre de 1926, el Día de Muertos? ¿A quién le interesa? ¿Por qué no llega Riot? Yo ya quiero irme. Señora Farnsworth, mi nombre es Riot. Debe haber oído hablar de mí sin duda. No creo. Soy el cantante y director de un grupo llamado The Stingers. Tal vez la mejor banda de rock del siglo XX. Qué bueno, pero estoy muy ocupada. Estoy preparando nuestro próximo baile de caridad. Pero señora, es que es de eso de lo que yo quería hablarle precisamente. Kimber Dini nunca falla. Vámonos, no necesitan. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Dónde están Kimber y Reya? Ya estamos aquí. ¿Qué problema? Ahora sí necesitamos a Houdini. ¿Qué fue eso? ¿Quién es ella? ¿Cómo pudo quitarnos las esposas? Y ahora, damas y caballeros, tengo el placer de presentarles a Astral, la gran prestidigitadora. Tiene poderes mágicos con Jenny de Hologram. Asistir a ese baile. ¡Esos son los guantes que Houdini usaba! Por favor, señora Farnsworth, tengo que hablarle. ¿Qué sucede, joven? Su baile de caridad será un fracaso si no actúa mi grupo de Stingers. Discúlpeme, jovencito, pero ya tengo un grupo que se encargará del entretenimiento, Jem y The Holograms. Con permiso. ¡Riot! ¿Qué sucede? Te ves muy contrariado. Esa vieja ha tenido el atrevimiento de rechazar mi oferta de tocar en el baile. ¡Qué inconsciente! ¡No sabe lo que está haciendo! Minx, detente. Riot, espera. Tenemos que darle una lección. ¿Pero cómo? Yo me encargaré de eso. Lo siento, niñas. Tenemos que irnos. Gracias por permitirle a mis alumnas venir a visitarla. Al contrario, es un placer para mí. Su energía y entusiasmo me reaniman. Oiga, señora, se nota que le gustan mucho los relojes, ¿verdad? Pues lo que pasa es que una vidente me dijo que no moriría mientras mi reloj estuviera funcionando. Por eso uso todos estos para asegurarme de que siempre haya uno funcionando. El sistema de alarma. Debe haber un ladrón por aquí. Hay que detenerlo. Rapture, ¿qué haces aquí? No la perturben. Está en profundo trance mientras un espíritu se posesiona de su cuerpo. He oído de casos como ese. Significa que un ser de otro planeta quiere hablarnos.
Señora Farnsworth, esa es una de las mentiras más viejas que hay. ¡Silencio! Dinos, espíritu, ¿quién eres? Yo soy Eric Weiss, pero ustedes me conocen mejor como Houdini. ¿Qué pretende? Soy el gran Houdini y he venido para ayudarla. ¿A mí? Respetable anciana, estoy aquí para ayudarla. ¿A mí? ¿En verdad quieres ayudarme? Escuché sus plegarias desde el más allá. Yo puedo ayudarla a librarse de ese miedo que siempre la ha atormentado. ¿Qué es lo que tramas, Rapture? ¿Tú la conoces? Es del grupo de Stingers. No tiene importancia quién sea. Lo que importa es que está posesionada. Cuéntanos de ti, gran Houdini. Tomé mi nombre de un conjurador francés llamado Houdini. Empecé a actuar a los 6 años. Fui cerrajero, acróbata y titiritero. ¡Es fantástico! ¡Asombroso! Cualquiera puede documentarse sobre la vida de Houdini. Mi maestro precisamente estudió con él. Entonces dime, ¿cuál es el significado de esta señal? ¿Y con quién la arreglé? Lanzar el sombrero. Eso es muy fácil. Cuando él estaba disgustado con su esposa, acostumbraba a lanzar el sombrero. Si su esposa se lo devolvía, significaba que él debería irse a caminar hasta que se hubieran calmado los ánimos. ¡Ah, es él! Señor Houdini, debe estar cansado después de viajar desde el mundo de los espíritus. En realidad vino a ayudarme. Tengo que advertirte que esa mujer es una de las mejores embaucadoras que hay. Y la señora Farnsworth es la víctima perfecta. Pero yo tengo que descubrir a esa charlatana, no importa lo que cueste. Compré todo lo que necesite, señor Houdini. El dinero no tiene importancia para mí estando usted aquí. Para quedarme en la tierra, debo mantener a mi cuerpo huésped, feliz. Compraré 2 de estos, señora. Pueden comprar todo lo que deseen. Necesitamos un auto nuevo. ¿Un auto? ¡Claro! ¡Espera! No vamos a gastar el dinero de la respetable anciana en frivolidades. Debe donar el resto de su dinero a la Fundación Mística para que otros que necesitan ayuda como ella la reciban. Todo eso se oye muy bonito, pero yo no tengo ninguna evidencia de que en realidad me va a ayudar. ¡Oh, no! ¡Se ha ido! ¡Houdini se fue! ¡Usted hizo que se fuera con sus pensamientos negativos! Eso es terrible. Por favor, señor Houdini, regrese, se lo suplico. Tal vez si usted le asegurara que va a establecer su fundación. Por supuesto, lo que quiera, por favor, señor Houdini, vuelva. ¿En dónde estoy? ¿Quién está llamándome? Yo, señor Houdini. ¡Ay, qué bueno que volvió, gracias a Dios! Nunca me había sentido tan mal en mi vida. Por favor, ya no me vaya. Si quiere que me quede, tiene que confiar en mí. Le prometo que le revelaré todos mis secretos a su debido tiempo. Esperaré con ansia. Ahora puede retirarse. Volveré con usted cuando las fuerzas astrales estén alineadas favorablemente. ¿Viste la cara que puso cuando Houdini desapareció? Todas las mentes débiles son muy fáciles de dominar. Juegos de la mente con The Stinger. It's the name of the game, manipulation. Makes all of the games that tame the goal. It's control of your soul. The fools you caught, overwrought,
que afrontar la situación, Jim. Rapture tiene totalmente controlada la mente de esa pobre anciana. Y somos las únicas que podemos ayudarla. Incluso ya logró convencer a la señora Farnsworth que done su fortuna a una falsa fundación que ella inventó. Tal vez no dé resultado, pero intentemos hablar con ella de nuevo. Respetable anciana, ya estoy aquí. Me alegra mucho. Señora Farnsworth, escuche, por favor. Todo esto es un truco. Lo que quieren es quitarle su dinero. Señora, escúcheme. Si usted le da su dinero a esa supuesta fundación, ¿qué va a pasar con la ampliación del hospital infantil? Tienes razón. No había pensado en eso. No puedo abandonar a los niños. Debo hablar con usted, respetable anciana. Tengo un mensaje que no puede esperar. Yo estoy consciente de que usted usa todos esos relojes porque le tiene miedo a la muerte, ¿verdad? Sí, es cierto. Es mi temor más grande. Señora Farnsworth, escuche la voz de la razón. Muchas personas saben por qué usted usa los relojes. No quiero escuchar más de ustedes, solo del señor Houdini, por supuesto. Tengo una petición muy importante que hacerle, señora, para que mi cuerpo huésped esté en paz. Lo que quiera, señor Houdini, usted ordena. The Stingers tienen que encargarse del entretenimiento en el baile de caridad. Sí, pero necesitarían vestuarios, sus nombres en los programas. Es demasiado problemático. No creas que me vas a engañar, Rapture. Me importa un comino lo que tú digas mientras tenga a esa anciana comiendo de mi mano. Vámonos, Astral. No tiene caso estar aquí. Espera un momento, Jem. Tengo que terminar un asunto. Te desafío a un duelo de magia. ¿Qué pasa, Rapture? ¿Houdini te comió la lengua? Te estoy desafiando a un duelo. ¿De qué están hablando? ¿Qué clase de duelo? Un duelo de magia en el baile de caridad. Cualquier truco que este falso Houdini haga, yo lo puedo superar. Así demostraré que es una impostora. No puedo tolerar humillaciones de nadie. Pero, señor Houdini, es una oportunidad para demostrar quién es el mejor. Usted quiere probar que está equivocada. Si usted gana, yo estaré dispuesta a donarlo todo para su fundación. Está bien. No creas que te tengo miedo. Acepto ese duelo de magia. Y te aseguro que será algo que nunca podrás olvidar en tu vida. ¡Ah! ¿Cómo me voy a quitar esta cosa? Es fácil, jala el cordón rosado. ¿Y con qué? ¿Con los dientes? ¿Con qué más? ¿Esto es para mí? Especialmente para ti. ¡Sí funciona! ¡Increíble! ¿Qué tiene de increíble? Mis artefactos siempre funcionan. Ante ustedes, el más impresionante truco. La celda acuática de tortura china. Oye, no eres tan tonto como pareces. Oye, ni creas que me voy a meter adentro de esa celda. ¡Ay! ¿Cómo hiciste eso? Sí, yo no lo hice. Fuiste tú. Cada uno de estos botones es un control que activa las cerraduras y las bisagras de la tapadera del tanque. Cuando la cortina se baje y cubra el tanque, presiona este botón rojo. Automáticamente, Rapture será liberada. No te preocupes, Rapture. Todo está bajo control. Solo asegúrate de presionar bien ese botón cuando baje la cubierta del tanque esta noche, o volveré del más allá verdaderamente. 5 minutos para empezar. Parece que The Stingers no se van a presentar por fin. ¿Han visto al señor Houdini? Señora Farnsworth, no hay ningún espíritu de Houdini. Estás equivocada. Él dijo que me revelaría sus secretos esta noche. Y así será. ¿No es cierto? Señora, ya le he dicho todo lo que tengo que decirle.
Esta noche la acción hablará más que las palabras. Pero ya casi es hora de empezar el espectáculo. Gracias, amigos míos. Sean bienvenidos a este programa de homenaje a Houdini. Tengo el honor de presentarles a ustedes el regreso de Harry Houdini. ¿Qué emoción, te imaginas? Yo no creo que puedan hacer eso. Houdini está muerto desde hace 60 años. Es una vergüenza que esté desconfiando de una mujer como ella. Tiene que ser verdad. Si esa anciana cree en él, debe tener sus razones. Ay, esto es terrible. ¿Dónde está el señor Houdini? ¿Dónde están mis fines? Se los dije, ya Houdini ha regresado. Damas y caballeros, primeramente tocaremos para ustedes. Luego, dejaré que el espíritu de Houdini se posesione de mi mente. Un momento. Todo esto es una farsa y voy a demostrarlo. No, no es ninguna farsa. Cuando termine la noche, ustedes lo comprobarán. Que empiece el duelo de magia. Creer o no creer con Stingers y Jenny de Hologram. Mortal va a tratar de imitarme, pero solo yo, Houdini, puedo realizar el mejor truco de todos los tiempos. La celda acuática de tortura china. ¿La celda de tortura china? Es uno de los más difíciles. No seas tonta, Rapture. Solo los magos profesionales pueden hacer un truco tan peligroso como ese. Atrás todos. Nadie va a amedrentar a Houdini. Aquí está uno de los trucos más difíciles de la historia. Estoy llenando el tanque. Entonces va en serio. ¡Qué atrevimiento! Muy bien, estoy lista. ¡Cuidado, imbécil! ¡Oh, no! ¡Hizo cortocircuito! Yo tenía que liberarla con ese aparato, pero no funcionó. ¡Se va a ahogar! ¡Sálvenla, por favor! ¡Sálvenla! ¡No! ¡No! ¡Esto no sirve de nada! ¡Es muy resistente! ¡Súbate! ¡Madre santa! ¡Rápido! Gotcha tiene algo muy importante que decirles, ¿verdad? Sí, voy a decirles toda la verdad. En realidad todo era una farsa. Houdini nunca habló a través de mí. Era solo un juego, una broma. ¡Qué vergüenza! ¡Qué tonta fui! Dejé que me tomaran el pelo. Tenía tanto miedo de morir que me dejé envolver por ella.
por una charlatana. Venga conmigo, señora Farnsworth. Haremos algo verdaderamente mágico. No hay ningún problema. Puede entrar. ¿Estás segura de que no hay peligro? Venza sus temores y confíe en mí. Y ahora, damas y caballeros, la mayor ilusión que hayan visto. Gracias, muchas gracias. Aquí está la señora Farnsworth. Y ahí tienen a la señora Farnsworth. Con esto damos por terminado nuestro grandioso espectáculo. Gracias. La felicito, señora Farnsworth. ¿Cómo hizo para salir de la jaula? ¡Yitire! ¿Cómo fue que...? Saben que nosotros los magos no podemos revelar los secretos. Gracias por sus donativos para el hospital. Oh, Astral, te lo agradezco tanto. De ahora en adelante disfrutaré cada momento del día y dejaré de pensar en qué pasará mañana. ¿Alguien necesitará un reloj? ¡Ahí van! Show will be right back after these messages.